Educación. Hola niños y niñas, ¿cómo están? Muy bien, nuevamente en su programa Educa Bolivia les saluda la profe Jimena y estaremos hoy aprendiendo multiplicación de fracciones. Recuerda que la anterior vez vimos adición y sustracción de números fraccionarios, ¿verdad? Ahora estaremos viendo multiplicación de fracciones. ¡Vamos con el tema! Muy bien, niños. Entonces vamos a iniciar con nuestro tema, con un problema que les presento, ¿sí? Ella es Cecilia. ¿La observan? Yo sé que sí. Cecilia encontró una receta para 4 personas de un flan. Y ella quiere realizar esa receta, pero para 7 personas, porque en su familia son 7. Entonces, la receta que tiene Cecilia solamente es para 4 personas. ¿Qué te parece si le ayudamos a nuestra amiga Cecilia a resolver el problema que ella tiene? Porque ella quiere saber cuánto de cantidad en ingredientes necesita para realizar su flan. ¿Le ayudamos? Yo sé que sí. ¡Vamos a la pizarra! Acá tenemos, queridos niños y niñas, los ingredientes del flan que Cecilia tiene. Son para 4 personas. Necesita 8 huevos, 1/4 kilo de azúcar y 1/2 litro de leche. ¿Observas? Recuerda que es para 4 personas. Cecilia necesita para 7 personas, que son los integrantes de su familia. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar con fracciones, queridos niños y niñas. Observen lo que vamos a realizar. Entonces, ¿qué tenemos como datos? ¿Verdad que necesitamos? La receta es para 4 personas, ¿verdad? Ese es el dato que tenemos. Vamos a hacerlo de manera proporcional. Primero para una persona, ¿ya? La receta es para 4 personas, recuerden. Y ahora vamos a hacer primero para una persona. ¿Qué vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar por 8, porque acá, por 8, muy bien. Ahí está, por 8 huevos. Para una persona primero vamos a sacar. Entonces voy a realizar la multiplicación. Y recuerden, cuando es un entero, podemos aumentarle el 1. No hay ningún problema. Muy bien. Multiplicamos 1 por 8, 8. 4 por 1, 4. Ya tenemos. ¿Qué debo hacer? Acá se puede simplificar. Recuerda que en una clase anterior hemos hablado de la simplificación. Podemos simplificar. Entre 2 podemos hacer. También entre 4, también, ¿verdad? Empecemos entre 2. Recuerda que para simplificar debemos dividir el numerador como el denominador por la misma cantidad. 8 dividido entre 2 a 4. Muy bien. 4 dividido entre 2 a 2. ¿Podemos seguir simplificando? Sí, muy bien. 4 entre 2 y 2 entre 2. 2 entre 2 a 1. 4 entre 2 a... muy bien, a 2. ¿Cuánto tenemos entonces? 2, nuestro resultado es 2, ¿verdad? Ahí está. Entonces, hemos sacado que 2 huevos será para una persona. Cecilia quiere saber para 7 personas, recuérdalo. Entonces, vamos a multiplicar 2 por 7. Muy bien. Ahora, ¿cuánto es 2 por 7? 14. Entonces, necesitamos para 7 personas 14 huevos. Muy bien, ya estamos ayudando a nuestra amiga Cecilia. Ahí está, 14 huevos. Ahora nos toca el azúcar, ¿verdad? ¡Eso! Entonces, vamos a hacer lo mismo. Para el azúcar, que es para 4 personas, primero vamos a sacar para una persona. Muy bien, vamos a multiplicar. ¿Cuánto de dato tenemos? 1/4 de azúcar. Vamos a multiplicar por 1/4 de azúcar y vamos a obtener el resultado. Muy bien. 1 por 1. Recuerda que en la multiplicación se multiplican los numeradores y los denominadores también. No lo olvides. 1 por 1, 1. 4 por 4, 16. Hemos sacado
un 16avos. Pero esto, de azúcar para azúcar, ¿verdad? Esto es para una persona. Nosotros necesitamos para 7 personas. ¿Qué debo hacer? Debo multiplicar por 7, porque necesito para 7 personas, no lo olvides. Y sigo multiplicando. Muy bien, multiplico 1 por 7, 7. ¿Qué debo hacer cuando es un entero? Puedo ponerle el 1, no hay ningún problema, ¿verdad? 16 por 1, 16. ¡Ahí está! Hemos sacado 7, 16avos de kilo de azúcar, ¿sí? Para 7 personas. Esto es la cantidad que necesita nuestra amiga Cecilia. Esto es el azúcar, no lo olvides, el azúcar. ¿Está bien? ¡Eso! Vamos avanzando ahora con la leche. Tenemos para 4 personas. Recuerda que nuestra receta es para 4 personas. Estamos sacando 1 por 1, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para una persona, la receta es de 4. Vamos a multiplicar por el medio litro de leche. Ahí tenemos nuestro medio litro de leche, el dato que tenemos. Un medio, ¿verdad? Eso, vamos a multiplicar. ¿Cuánto tenemos? 1 por 1 es 1, 4 por 2 es 8. Muy bien, eso. Entonces, tenemos un octavo de leche. ¿Qué debo hacer? Esto es para una persona. Necesitamos para 7 personas. Entonces, voy a multiplicar un octavo por 7, porque necesitamos para 7 personas. No lo olvides. Ah, entonces, cuando no hay, recuerda, cuando es un entero, se supone que es 1 acá abajo. 1 por 7, 7. 8 por 1, 8. Ahí tenemos, para 7 personas. Hemos obtenido 7 octavos de litro de leche. Esto es de leche. Ahí está. Aquí tenemos nuestros resultados. Ya le hemos ayudado a nuestra amiga Cecilia. Necesita 14 huevos, 7 16avos de azúcar y 7 octavos de litros de leche. Muy bien, eso. Ahora vamos con la explicación, los diferentes tipos de multiplicación que conocemos. Muy bien, eso, vamos. Muy bien, queridos niños y niñas. Entonces, la multiplicación de fracciones tiene una fórmula que quiero que lo veas a continuación. Observa en nuestra pizarra, ¿sí? A por C es igual a AC. B por D es igual a BD. Muy bien. A continuación, vamos con su explicación. ¿Qué es entonces la multiplicación de fracciones? Es una de las operaciones básicas que permite obtener una tercera fracción que será el producto de las anteriores, al cual se le conoce como producto o resultado de la multiplicación. ¡Ah! ¡Vamos! ¿Cómo se multiplica entonces las fracciones? En la multiplicación de fracciones, queridos niños y niñas, se multiplican los numeradores de las fracciones y aparte los denominadores. Como puedes observar ahí, tenemos un ejercicio. 3 cuartos por 5 séptimos. 3 por 5 son los numeradores que lo multiplicamos y los denominadores 4 por 7 también, ¿verdad? ¡Ay! 3 por 5, ¿cuánto es? 15. ¡Ah! Ahí lo tenemos, 15. 4 por 7 es 28. En esa multiplicación hemos obtenido 15, 28 avos. ¡Vamos! Ahí tenemos otro ejemplo. Observa. 3 medios por 7 cuartos. Multiplicamos los numeradores y también los denominadores. 3 por 7, numeradores. 2 por 4, denominadores. 3 por 7, 21. 2 por 4, 8. Obtenemos 21 octavos. ¡Eso! Ya estamos aprendiendo. Ahí tenemos los diferentes tipos de multiplicación, queridos niños y niñas. Fracción propia por fracción propia, lo realizamos como hemos aprendido. Solo se multiplica, ¿sí? Multiplicamos 1/2 por 3/5, 1 por 3 y 2 por 5. Multiplicamos. Tenemos como resultado 3/10. La siguiente, fracción mixta por fracción mixta. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer? Debemos convertir ambas fracciones en fracciones impropias. ¿Cómo lo realizamos? Observa, la primera fracción mixta. El 2 entero multiplicamos por el 2 denominador y le añadimos el numerador 1. 2 por 2 es 4. Muy bien, y sumamos el 1 numerador es 5.
5 medios. El denominador, mis queridos niños y niñas, se copia. Tenemos 5 medios. La siguiente fracción. 1 entero por 1 entero, 3 cuartos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar el entero por el denominador 4. 1 por 4. Y le vamos a sumar el 3. Multiplicamos 1 por 4, 4 más 3, 7. Tenemos 7 cuartos. El denominador lo copiamos, 7 cuartos. Luego realizamos la multiplicación normal, como hemos aprendido, numeradores por numeradores, denominadores por denominadores. 5 por 7, 35, 2 por 4, 8. ¡Muy bien! ¡Vamos! Sí, podemos reducir, podemos simplificar si es necesario, si es el resultado posible. ¡No lo olvides! ¡Vamos con la siguiente! Fracción mixta por fracción propia. ¿Qué es la fracción mixta? ¡Ah! Un entero. Eso, con fracciones. Y la fracción propia es cuando un número fraccionario, una fracción, el numerador es menor que el denominador. Entonces multiplicamos 5 por 1, 5 más 2, 7, 7 quintos. Y el 1 tercio lo copiamos. Muy bien, ahora multiplicamos como ya sabemos, 7 por 1, 7 y 3 por 5, 5 por 3, 15. Muy bien. Ahora, la siguiente. El entero por fracción propia. Propia, recuerda, ¿no? 4 es entero. Le vamos a poner 1 debajo. No hay ningún problema. Como hemos hecho en nuestra receta, ¿verdad? Entonces, multiplicamos 4 por 2 es 8. Y 1 por 5 es 5. Y obtenemos 8 quintos. Muy bien, mis queridos niños y niñas. Entonces, hemos aprendido con la multiplicación. Ahora, observemos la fórmula para multiplicar y para que no te olvides, queridos niños y niñas, ¿sí? La fórmula para multiplicar fracciones mixtas. Recuerda, debes multiplicar el entero con el denominador y sumarle el numerador, así como lo ves ahí, A por C, muy bien, más B. Y el C como denominador se mantiene. ¡Eso! Hemos aprendido bastante, mis queridos niños y niñas. Recuerda practicar en tu casita la multiplicación de fracciones con alguna receta que haga la mamita, la abuelita, la tía o el papá también. Muy bien, conmigo nos vamos a despedir. Hasta un próximo programa. ¡Chau, chau, niños! Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.